Primicia mundial hoy en Tecnonauta. ¿Qué pasa cuando se suman Facebook y Xiaomi? A ver si lo sabes. Una nueva realidad muy económica que vamos a tener que conocer a continuación. ¡Comenzamos! Hola Tecnonautas, momentos de algarabía porque tenemos la gran dicha de probar un producto casi en exclusiva, Ana. Martín, seguramente las Oculus Go, las gafas de realidad virtual de Facebook desarrolladas conjuntamente con Xiaomi, mira, no te estoy engañando, Facebook y Xiaomi... Equipito, ¿eh? Sí, se están presentando mientras estamos haciendo este vídeo y nosotros las tenemos aquí y las vamos a probar. Pero antes de todo eso, yo tengo que hacer mi trabajo y te tengo que recordar a ti, sí, a ti que estás mirando, que estamos... ¿A mí? No, a ti no. Que estamos sorteando un portátil gaming y que te dejamos el link en la descripción para que participes y, sobre todo, que te suscribas y actives la campanita. Maquinón, maquinón, Ana, para jugar a todos los juegos como el Fortnite, que no necesita tanta máquina, pero vas a ir de sobra. Así que lo puedes usar como inteligencia artificial para ganar a los rivales. Eso de ganar a los rivales, tú no sé. Eso dolió, Ana, ¿eh? Mi corazoncito llora por dentro. Martín, ¿te parece si abrimos esta cajita? Yo tengo muchísimas ganas de conocerlas un poco más. Son una de las pocas gafas que funcionan de forma completamente autónoma, sin cables, esto es súper importante, y además no necesitan ni ordenador ni teléfono. Mira, vamos a poder ver Netflix, vamos a poder compartir nuestra vida con todos nuestros amigos y todos los comerciantes que en Facebook. Discovery, un montón de juegos, según esto, más de 1000 aplicaciones, juegos y películas. Bueno, esto ya se lo he quitado. ¡A la mía! ¡No! Yo ya que está. Lo estaba rompiendo bonito y tú vas a lo bruto. Martín. ¿Qué? Mira. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Oh, my God! Mira lo que es esto. Me gusta cómo vienen presentadas, ¿eh? Vamos primero con lo que hay aquí detrás. Una caja que pesa bastante, supongo que llevará un cargador. Vamos a ver. Ah, no, mira. ¿Qué es esto? Es el recambio, supongo, o recambio para las gafas, esto que te pones aquí en la cara. Aquí están la toallita para limpiar. Garantía e instrucciones y el cable USB, micro USB en este caso. Aquí el cordoncito y aquí tenemos una pila. ¡Una pila! E incluso que puedes jugar con estas Oculus Go con gafas. Vamos a la segunda parte, que no son las gafas, es el mando. ¡Uy, qué ligero! Esto no pesa nada, Martín. Es súper... Seguro que cuando le ponga las pilas algo más va a pesar, ¿eh? Yo no quiero decir a qué se parece eso. ¡Qué mal pensado que es! No, no pesa tanto. Oye, esto va a costar un poco, ¿eh? Pasarlo. ¿Un gatillo? ¿Gatillo? ¿Qué más tiene? No sé si esto será panel táctil o no, lo tendremos que ver después. Seguro. Esto para volver para atrás y esto para encender, ¿no? Tiene toda la pinta de que va a ser así. Y ahora ya sí que voy con las gafas. Aquí ya me dice que tengo que bajarme la aplicación de Oculus con el móvil, tanto Android como iOS, para poder empezar a utilizarlas. O sea, sí que requieren de un móvil para bajarte la aplicación y poder disfrutar de ellas. Sí, pero no tenés que poner el móvil en las gafas. No. La cuerda es mucho más agradable, el tacto, mucho más elástica y mucho más cómoda que las de las Gear VR. No tienen nada que ver. Decir que son como la evolución de las Gear VR y están, digamos, en camino intermedio entre las Gear VR y las gafas de realidad virtual, las Oculus, que son para PC. Otra cosa que me sorprende es que dicen que estas gafas no necesitan de auriculares o que por lo menos lleva el sistema de audio integrado y se ve que lo llevan por aquí. Es una de las cosas que más me llaman la atención y no sé muy bien cómo lo han hecho, ¿eh? Por aquí para encenderlas. Control de volumen por este lado. Tiene un micrófono también ahí al lado. Aquí tenemos el micro USB para cargarlas y esto es un jack de auriculares por si le queremos conectar. Y aquí parece que tiene otro micro, ¿no, Martín? Sí, otro micrófono. O sea que aceptará comandos de voz, seguramente. Supongo que sí. O de mí. Mira, la espuma esta de aquí dentro, bueno, ya esto es medio plástico y esto es otra cosa, ¿no? La espuma esta de aquí dentro no tiene nada que ver esta de aquí con esta. Antes de sacarle los protectores, que no utilices líquidos para limpiar
las lentes estas. Y tampoco que no le dé el sol en las lentes. Vamos, que son cosas de mucho cuidado, Ana. Sí. Son de alta calidad. Por lo visto son incluso, no solamente las lentes, sino también la pantalla, es mejor que las gafas Oculus Rift, pero las de PC. Uh-huh. Con mejores ángulos de visión y más calidad, en principio. Tenemos una pantalla LCD de 2560x1440 y unos ángulos de visión de 1280x1280. En la Gear VR, no en estas, en el modelo, en el último modelo, mira, esto ya chirría. Los ángulos de visión son 1024x1024. ¿Qué pasa? Al tener mejores ángulos de visión, esto hace que no tengamos ese efecto rejilla. ¿Sabes qué otra cosa tiene, Ana, que es mejor en este caso que las Gear VR? Yo lo sé, Martín, pero me lo vas a explicar tú. Bueno, corre a 72 cuadros por segundo, a diferencia de las anteriores que eran a 60. ¿Qué nos permite esto? Bueno, básicamente recordemos que son unas gafas que tenemos puestas encima y que cuando nosotros, por ejemplo, hacemos un paneo, vamos a ver que no hay tanto entrecorte y esto nos permite que el entorno sea más creíble y además nos mareemos menos. También, como tenemos una pantalla mejor en estas gafas, vamos a tener colores mucho más nítidos y con mejor contraste, o sea, las imágenes se van a ver mucho mejor. Ahora, Ana, quiero que me expliques algo. ¿A dónde se pone el móvil? ¿A dónde se conecta para enchufarlo al ordenador? ¿Cómo es esto? ¿Cómo funciona? En ningún sitio, Martín. Ya he dicho que eran completamente autónomas, sin cables, que funcionaban sin móvil, sin ordenador y sin nada. Lo único que tienes que hacer es descargarte, eso sí, la aplicación en tu móvil. Entonces aquí, todo el hardware está acá dentro. Aquí todo. Dentro está todo y además no te lo puedo mostrar porque vienen así compactadas y si lo empiezo a separar, los de Oculus me matan. Vamos, perdemos la garantía y perdemos el contacto con Oculus. Se las devuelvo destrozadas y me hacen así. Nos arrancan los Oculus. En cambio, para que lo entendáis, la Gear VR, por ejemplo, le sacábamos esto y aquí poníamos el S7, por ejemplo. O sea que era una carcasa, casi podríamos decir, y todo el corazón estaba en el móvil. ¿Sabías qué, Ana? Ahora, como está más optimizado con mejores ángulos de visión, va a permitir que las imágenes se vean como más amplias, sin ese efecto quizás periscopio, ¿no? De que sí. Tenemos el entorno acá, y además con más calidad. Así que tiene muy buena pinta, aunque hay que decir que ahora el procesador, me estabas mostrando recién, sí, el Galaxy S7, es exactamente mismo que el del Galaxy S7, entonces uno se podría venir abajo en cuanto al ánimo, pero no. Precisamente es el Snapdragon 821, y como es un procesador dedicado exclusivamente para estas gafas y especialmente montado aquí, pensado para esto, pues en teoría las tiene que mover muy bien. Así que si va como un móvil, Ana, contame todo el resto. A ver, evidentemente estas gafas también tienen almacenamiento. Tenemos dos versiones, la versión de 32 GB, que es la que nos han enviado a nosotros, y también habrá una versión de 64. Ya comentaremos precios dependiendo de la versión. Y además viene con una batería de larga duración. Eso es lo que dicen, batería de larga duración. Yo no sé cuántas horas durará, ni tampoco sé de cuánto es la batería, no lo especifica por ningún lado y ha sido imposible encontrarlo en ningún lado, así que nos tenemos que quedar de momento con las ganas. Ay. Ya está, ya llegué, Ana. Esto es como un plástico así brillante. Tiene como una protección esto. Martín, ¿habrá que quitárselo? No le he quitado todos los plásticos. Aún faltan plásticos. Vale. Ya decía yo. No, ¿vamos a quitárselo? Pero ¿Cómo que no, Ana? Pero despacito, disfrutando del momento. Pero lo hubieses hecho vos, Ana. No. Yo soy un poco bruto. Tiene más plásticos, Martín. Tiene más plásticos, sí, vale. Vamos a quitárselo porque ya pensaba que era plástico brillante esto. Mirá. Oh, sí. Menos mal que me haces un poco de caso. A ver cómo van estas. Vamos a probarlas, Ana. Vamos. Uy, se sienten cómodas. Yo creo que te lo tienes que ajustar un poco más. Ahí te veo un poquito. ¿Vos me ves el ojo o no? No, te veo los agujeros de la nariz. No aprieta la nariz como apretaban otras gafas. ¿Te acordás que es como que sentías que la nariz te la tapaba? Bien, me gusta. Bueno, ¿qué más tiene? El audio integrado, como ya dijimos. Después tenemos que averiguar por dónde sale. Por lo visto es esta parte acá como de plástico. También lo que nos vamos a encontrar son mejores materiales. Ya vemos que esto hace que, por ejemplo, no transpiremos, no sudemos. Y una cosa que hay que entender bien es que con estas son bastante más parecidas a las Oculus Gear VR que a las Oculus Rift que conocemos en PC, principalmente porque no hay sensores que nos detecten en el ambiente, así que las podremos utilizar solamente en estado fijo. Otra cosa que uno se estará preguntando
Sí, señores. El sistema operativo que corre aquí dentro es Android. Es una versión especial, obviamente mucho más liviana, como ya explicó Ana, que está totalmente dedicada para las gafas. Así que en teoría vamos a poder correr juegos a más velocidad y que todo vaya bastante más fluido. Pero para poder correr todo esto, vamos a poder hacerlo tanto en Android como en iOS. Si tenemos un iPhone, vamos a poder también utilizarlo para configurar y dejar todo ahí bien preparadito para poder empezar a jugar. En contrapartida y a diferencia de las primeras versiones del Gear VR, viene con este aparatito que nos va a permitir no solamente poder movernos dentro del mundo, porque ya vemos que no tiene ni siquiera los paneles que tenían las anteriores Gear VR, sino que tenemos todo aquí y esto mismo lo vamos a poder utilizar, por ejemplo, también para movernos dentro del mundo virtual, como por ejemplo para disparar o utilizarlo de espada o para tirárselo por la cabeza a Ana cuando se porta mal. ¡Oh, Dios mío! Se ha abierto un nuevo mundo para mí. Martín, me estás mintiendo. No, en serio, Ana. No, te va. En serio, no. En serio. No, estas gafas son tan nuevas y aún están recién presentadas o las están presentando ahora que ni siquiera está la aplicación aún en la Google Store o en la Play Store. O sea que ya te las estás sacando porque no puedes jugar todavía. Ya me parecía que el brillo estaba muy bajo, Ana. Va, venga, ahora sí, si quieres. Si buscamos Oculus acá, vamos a ver que todavía no aparece nada, así que por lo visto tendremos que esperar a que se active cuando sea el lanzamiento, pero nosotros queremos largar el video antes, así que después capaz que hacemos un directo o algo así para mostrar cómo funcionan y dar ahí nuestras impresiones en la cancha, la canchita. Lo que sí puedes hacer es encenderlas, ¿no? Por lo menos no se enciende. Ahí está. ¡Uy! ¿Sí? Ya veo el símbolo de Oculus y está fijo. Ah, se oyen, ¿eh? Se escucha, ¿ves? Se Ese oye. Es el tema. Tiene altavoces, pero lo va a escuchar todo el mundo, así que si no te pones directamente... El jack que está aquí. Obviamente también esto requiere conexión a internet para poder descargar todas las cosas. Ay, mira, acá está el mando. Sí, no, ahí está, bueno, ahí. Más o menos todavía no me muevo. Mira, con esto ya estoy manejando acá todo lo que es. Se ve bastante bien, ¿eh? ¿Sí? A ver, cuando muevo la cabeza siempre es como que hace una cosa rara, pero es bastante menor que, por ejemplo, en las Gear VR. Tenés este botón que es para que vuelva al mando al lugar donde vos querés. Me dice que me conecte en oculus.com/app para poder conectarlo con el móvil. Así que vamos a probarlo. Vamos a probarlo. ¿Ven? No funciona. Acá entramos y me dice que parece que hubo un error. Mientras tanto, lo que te podemos contar es que si lo queremos comprar, este de aquí vale $199. Es el de 32 GB. El de 64 no sabemos todavía el precio. Lo que sí sabemos es que se presentan hoy mismo, obviamente, en la conferencia de Facebook y que ya va a estar dentro de poco en preventa en Amazon. Te dejamos el link. Ya está en preventa, Martín. Me siento como en Volver al Futuro. ¿A ti qué te gusta tanto esa película? Bueno, Martín, mientras está haciendo el payaso con la gafas puestas y todo, nos vamos despidiendo y nosotros nos vemos. Ana, yo no hago de payaso, los payasos hacen de mí. En el próximo vídeo. Chao.